octubre. De vuelta 4.70. 4.72, que nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Los paquetes perdidos siguen ahí, en alguna bodega. Siguen perdidos. Siguen perdidos. Bueno, Mauricio, sí. Más bien, no nos podemos perder esto que viene a continuación, porque es una denuncia muy delicada y que nos obliga a mirar hacia el norte del departamento del Cauca. ¿Por qué razón, Mauricio? Sí, señor, porque es que visitamos el departamento del Cauca. El norte de este departamento está atravesando una crisis humanitaria y una situación muy compleja de orden público. Incluso en estos momentos se está llevando a cabo una reunión para tratar todo lo que tiene que ver con el paro armado que se está llevando a cabo en este momento por parte del ELN y los bloqueos que hay en las diferentes carreteras del departamento. Y es que, Juan Pablo, allí las condiciones sociales, económicas y también políticas del norte del Cauca no son las mejores y esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Allí que confluyen narcotráfico, minería ilegal, también está despojo de tierras, grupos armados ilegales, pobreza, abandono del Estado, invasión de tierras, y todo esto está agudizando el conflicto en esta región del país que requiere de verdad una atención del gobierno, porque allí no hay ni Dios ni ley. La región del norte del Cauca está dominada por carteles mexicanos, por bandas criminales, disidencias de las FARC, también por el ELN y delincuencia común, que se fortalecen a través del negocio del narcotráfico, del reclutamiento ilegal y también con los cultivos ilícitos. La gran preocupación que existe por algunos analistas es que allí, desde que las FARC dejaron las armas, pues se pensaba que el conflicto por lo menos iba a llegar a un fin. Sin embargo, lo que se cree es que allí se va a reactivar con nuevas modalidades, cuyo epicentro va a ser, ¿dónde? En el norte del Cauca. Es decir, que el conflicto armado en el país se podría reactivar con epicentro en este departamento, en esta región del país. ¡Qué horror! Porque allí no hay definitivamente quien lo controle. Mauricio, pero en ese recorrido que usted hizo, ¿vio todo eso? O sea, ¿vio o tuvo la oportunidad de acercarse a esa realidad en donde termina mezclándose desde el narcotráfico y la invasión de tierras hasta la minería ilegal y la presencia de los grupos ilegales, todo como en un salpicón, pues bueno, un salpicón mortal para esa zona del país? Tuve la oportunidad de reunirme con algunas de las personas que están trabajando con las comunidades indígenas, con los cabildos allí en la región. Ellos manifiestan que pues una de las salidas sería buscar un diálogo social, porque es muy difícil entablar un diálogo con un narcotraficante, sobre todo cuando se trata de narcotraficantes que están en el exterior, si se trata de carteles mexicanos. Aquí que hay capos invisibles, es decir, sale un capo, lo capturan, pero detrás hay otro, y llega otro, y llega otro, pero nunca se sabe quién nunca es. Para. Exacto, nunca para, y no se sabe quién va a estar detrás de todo este negocio. Lo que sí tuvimos cercanía fue con la población que está preocupada por el tema de la invasión de tierras. ¿Quiénes son? Los campesinos, los corteros de caña, los empresarios, que han visto cómo los cabildos, a quienes les prometieron que les iban a entregar 40.000 hectáreas de tierra, eso fue en el año 2014, eso fue Aurelio Iragorri en ese momento. O sea, el gobierno Santos, gobierno Santos. Ah, mire usted el mapa. Destinaron 83.000 millones de pesos. Sí, uh-huh. Ese es el mapa, Juan Pablo, vamos a ver, de invasión de tierras, el mapa, cuáles son los municipios que están con por lo menos presencia de grupos allí donde confluyen los municipios. Son el departamento de Corinto, municipio de Corinto, uh-huh. Caloto, Guachené, Padilla y Miranda. Uh-huh. Estos son los terrenos que están afectados por la invasión de tierras. ¿Cuáles son los municipios que están afectados por la minería ilegal? Vamos a pedir que nos muestren los municipios afectados por la minería ilegal, que es otro de los problemas que se está presentando allí. Estos son Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao y Caloto. Son estos que están aquí en este momento. Colindantes, ¿ah? Todos colinda, muy cercanos. Todo colinda. Todos estos son de minería ilegal, que se explota ya oro. Okay. Es lo que principalmente buscan los grupos armados ilegales y quienes están explotando ilegalmente estos yacimientos. Y el tercer mapa que vamos a ver es el que tiene que ver con narcotráfico. Allí, ¿cuáles son? Mire, es una ruta. ¿Mismo? El mismo. Son el municipio de Corinto, Caloto, Toribío. Se superponen. Jambaló, Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao. Ahí, Juan Pablo, ahí, perdón, antes de que me haga la pregunta. Voy con, adelante, termine, pero yo creo que vamos para lo mismo. La cultura que se está viendo allí,
Antes, en estos municipios, pues había una tranquilidad, una paz, ¿qué se ve hoy en día? Ah, bueno, antes se bebía allí chirrinchi. Chirrinchi es la bebida artesanal de allá, pero ya no se estaba bebiendo chirrinchi en las tiendas. Entonces, ¿qué se ve? Whisky. Ah. Porque es que hay presencia de carteles mexicanos. Entonces, ¿qué se ve en las calles? Finos. Camionetas lujosas, vidrios polarizados. O sea, en esta zona del norte del Cauca se ve una... Estuve en Miranda. Ajá. Pero a los municipios de los cuales estamos hablando, donde hay presencia de narcotráfico, sí se ven esas camionetas. Pero ahí hay otro elemento que vale la pena ver. Y es, fíjese usted que hay un corredor, Mauricio. Sí, señor. Es un corredor que pasa de este a oeste. Correcto. O sea que de una u otra forma terminas conectando la cordillera central con la cordillera occidental, camino hacia la... Hacia el Pacífico. Hacia el Pacífico. Que es por donde se va el narcotráfico. La ruta del narcotráfico. Es correcto, Mauricio. Los submarinos estos que hacen artesanales para llevar la droga, las lanchas, las GoFast que llaman, que han sido capturadas varias personas. También viene mucha droga desde la parte de los Llanos Orientales y de la Orinoquía. Eso también ayuda a conectar toda esta zona, todo este corredor para llevar finalmente la droga hacia el Pacífico colombiano. Pero volviendo al tema de Miranda, ¿allí qué preocupa? La invasión de tierras. Estos indígenas que están reclamando estas tierras que les prometieron esas 40.000 hectáreas, ya han ocupado un poco más de 3.000. Se estima que 5.000 hectáreas son las que están afectadas, que donde no hay tránsito, donde ellos no se pueden movilizar, o por lo menos los campesinos, los trabajadores, los corteros de caña que llegan allí, no están logrando cumplir con su trabajo, porque es que se están invadiendo estas fincas, estas grandes haciendas que quedan en el norte del Cauca. Son temas de control territorial, Mauricio. Claro, y estos, algunos son indígenas, no todos son indígenas. Ayer, recordemos, son 21 cabildos indígenas los que están en el norte del Cauca, pero todos estos invasores no todos son indígenas, sino algunos son particulares, otros son extranjeros. Entonces lo que dicen es que están llegando allí con violencia. Hablamos con los trabajadores de Miranda, del municipio de Miranda. Ellos hicieron una marcha pacífica y allí se quejaron de la situación y expusieron estos problemas de invasión de tierras. Esto fue lo que nos dijeron y esto fue lo que logramos hablar con ellos para que observemos y veamos la crítica situación que se está presentando allí. ¡Que viva el derecho al trabajo! Saludo. Estamos reclamando el derecho al trabajo porque según a cómo van las cosas, más adelante vamos a quedar sin trabajo si ellos siguen invadiendo más terreno. Sabemos que llegamos al sitio de trabajo y no nos sentimos cómodos por toda la problemática que estamos viviendo. Realmente esta gente llegan encapuchados, amenazan y tienen un accionar que realmente da terror. Pues usted se podrá imaginar en la manera en que tratan al trabajador desde esclavo en adelante, que tiene que desocupar la zona. Nosotros somos nativos de África, por ende aquí en Colombia no tenemos nada y que obviamente estamos es bueno para picarnos y sacar betún de nosotros, porque no servimos para otra cosa. Esa es una de las cosas que ofende y duele, porque cuando uno construye, ofende que lleguen a discriminarlo de esa manera. En una hacienda donde los compañeros hicieron presencia más o menos 100 y llegaron más o menos 400 de ellos y empezaron a tumbar las paredes de la hacienda, lo que encierra la casa como tal. Y allí vivían tres familias y esas familias les dieron unas horas para que desocuparan. Nos han secuestrado a muchos compañeros, realmente ya los han secuestrado, los han golpeado, los han amenazado. Pues en una ocasión tuvimos cuatro compañeros de Corinto y unas pertenecen a una vereda y unos de Corinto secuestrados por esta comunidad. Algunas personas han sido ya agredidas físicamente, otros han sido amenazados con armas de fuego
diciéndole que se salen de allí porque eso no es de ellos y eso les pertenece a ellos, y que van a sembrar una mata de plátano, no sé qué cosa, y que ojalá llegue a comenzar arrancada para ellos, arrancarles la vida, porque ya saben quiénes son. Ellos deben de exigirle es al gobierno que les solucione el problema, más no afectar a una población que realmente es inocente de toda esta situación. Lo único que está haciendo esta invasión de tierras es traer ruina a nuestro departamento, a las comunidades. Si nosotros y yo hoy quedo sin empleo, debo darle comida a mis hijos, a mi esposa, para mí. Tenemos que tener mucha prudencia para desplazarnos, porque también ese derecho nos lo están vulnerando, a la libre movilidad, a desplazarnos a determinados lugares a trabajar. Esto no hay ahora. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho caso omiso a lo que está pasando por acá. No les interesa absolutamente nada de eso. Pero si fuera algo le dañara a uno de los pesados, ahí sí actuarían. Pero como esto está dañando el norte del Cauca, a ellos no les interesa eso. Pues mire lo que estaba leyendo aquí en el chat de YouTube. Que el problema del Cauca no se resolverá, Mauricio, hasta tanto no se resuelva el asunto de la tierra, de la propiedad, tanto para indígenas como para afros, y por supuesto, pues para toda la comunidad que hace parte del departamento. Pero llama la atención lo que dice su último testimonio. ¿Y el Estado dónde está? ¿El Estado qué papel juega en el marco de toda esta, de este lío, y sobre todo de estos planos que se traslapan de la invasión de tierras con la minería ilegal, con el narcotráfico? Claro, y que son tres escenarios diferentes. En este escenario de la invasión de tierras, supondría uno que quieren las 40.000 hectáreas o los terrenos que están invadiendo allí en el norte del Cauca para sembrar cultivos ilícitos. Pues no, resulta que esta tierra allí no se puede producir este tipo de cultivo. Lo único que se están sembrando allí son el pan coger. O sea, siembran para subsistir, pero no hay una idea de cultivar allí por lo menos coca o marihuana. No, allí no es posible. Todo esto se está dando en otros municipios alejados, y ahí es allí donde también confluyen pues los actores ilegales, los carteles mexicanos o también los grupos armados ilegales. ¿Qué se puede decir? Que esto puede ser un distractor para que mientras las autoridades están acá con los invasores, pues ellos por el lado del narcotráfico pueden estar trabajando fácilmente y sacando la droga y los cultivos, ponerlos a producir fácilmente. Eso esa es una realidad. Eso es un cóctel, eso es una bomba de tiempo, Paola, que se está llegando a... ¿Tiene este invitado ahorita? No, señor. Ah, Mauricio, ¿qué pasó? Pero yo le tengo una pregunta. Señor. Frente a esto, a toda esta realidad que usted nos está mostrando, ¿cuál es el papel del sector privado, las empresas, qué rol cumplen en todo esto? Pues porque me imagino que también son afectadas por todos estos fenómenos, claro, que se integran en una sola región. Allí los productores de caña, principalmente Asocaña, que es una de las empresas, pues, una de las asociaciones, agremiaciones de las empresas de caña allí en el departamento del norte del Cauca, están preocupadas, pues ya de las hectáreas, ya van 3.000 hectáreas, están amenazadas en total 5.000, y ellos el riesgo que ven de perder empleos, de que no se permita el cultivo de caña, pues esto va a bajar la producción. Y además con las carreteras también afectadas por el paro armado, pues lo que ellos están... Los bloqueos. Están pidiendo es que haya una intervención del Estado. Y lo que buscan también es que haya un diálogo social, pero vuelvo, insisto, el problema ¿cuál es? Ellos pueden dialogar entre ellos, pero con los narcotraficantes es imposible. Y anote algo ahí, Mauricio. Y es que además se odian todos con todos, o desconfían más bien todos de todos. Hay desconfianza. Hay mucha desconfianza. Bueno, me decía que tenía invitado, pero que no está. Sí, señor, era el gobernador del departamento de Cauca, nos iba a atender. Pero entonces, le tengo una propuesta. Señor. Tengo una propuesta. El lunes, cuando estamos a partir de las 12, ¿en dónde, Andrea? En la radio, y en W Radio Colombia, y YouTube, y en Facebook, y además repetir ese video. El lunes repetimos este reportaje que usted nos hizo desde Miranda, Cauca. Y el lunes hablamos con el gobernador, tanto en la radio como en digital, para que podamos aterrizar este tema. Porque no podemos pensar ni podemos aceptar como país que entonces sigan ocurriendo estos hechos que sencillamente dejan esa la deriva a territorios completos y muestran una ausencia del Estado en todos sus niveles, porque no solamente la seguridad, sino mucho más. Mucho más, allá hay mucho más. Y eso es lo que toca
por lo menos estar muy pendientes. El día que fuimos, pues se presentó un inconveniente. La idea era recorrer gran parte de esta zona, pero el paro armado del ELN no lo permitió. Súmele eso, no había transporte. Escribe Ángel Páez, ¿qué intereses están detrás de la ocupación de tierras? Narcoparamilitares, paramilitares, parapolíticos, militares. Ahí está el Estado. ¿Qué pensaba encontrarlo haciendo? Pues no, es que es lo que queremos saber. Nosotros no podemos afirmar que eso es el Estado de ninguna manera. Y ojalá más bien nos muestren una realidad distinta. Pero entonces, Mauricio, el lunes lo hacemos y lo hacemos con el gobernador. Perfecto. Para que tengamos entonces una hora fija. Porque, Andrea, el lunes tenemos una cita. El lunes tenemos una cita a las 12 del mediodía para que ustedes también estén pendientes en la radio, en digital, y que siga creciendo esta comunidad después de la 1 de la tarde. Bueno, antes de cerrar, nos llegó correo del Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Son tres páginas en donde nos dicen dos cositas. Uno, nos hablan del informe que presentamos a quien sigue la W sobre el caso de el exnarco que pasó a ser proveedor del ejército. Una historia que Paola nos trajo hace unos cuantos días, el 16 de febrero, y dicen los señores del ejército lo siguiente. Desde el inicio de la consulta a la fuerza se le aclaró a Paola Herrera que el Ejército Nacional no había participado en el proceso de contratación adelantado con un sujeto señalado de tener nexos con el narcotráfico. Paola, le pregunto, ¿nosotros dijimos que el proceso de contratación había sido hecho por el ejército? No, señor, no. Es más, en varias oportunidades yo repetí que el proceso de contratación había sido con alcaldías en diferentes departamentos de la costa caribe colombiana. Dijimos con entidades estatales y nombramos las alcaldías porque así lo evidencian los contratos, la alcaldía de Maicao, la alcaldía de Becerril y la alcaldía de... No se preocupe, creo que Albania, Guajira, tal vez. Albania. Bien. Sí. Entonces continúa la carta del ejército. Sin embargo, para el día 17 de febrero, al aire y a través de los canales de YouTube, bla, 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 continúan comunicando la información equivocada y alejada de la realidad que sostenía exnarco que pasó a ser proveedor del ejército. Tal vez no será proveedor directo, pero ¿a quién le está entregando esos elementos este contratista exnarco, Paola? Al ejército, a unos batallones que funcionan en estas regiones del país. Aclaramos ese día que estas alcaldías son las que compran esos materiales porque así está establecido en la ley. Ellos tienen un presupuesto especial que incluso desde el ejército nos dijeron que puede salir del fondo de seguridad y demás. Son las alcaldías las que los compran, pero son materiales, productos para el ejército. Bien. Eso en la primera parte de la misiva que nos hacen llegar, muy amablemente, desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional. En un segundo evento, así arranca Andrea el siguiente párrafo, en un segundo evento que ocurrió con la periodista Andrea Díaz, sí, ella se comunica con esta dirección, tralala, con unos cuestionamientos por diezmos sobre prendas militares. ¿Se acuerda? El informe lo hicimos aquí, sí, en la W Digital. Perfectamente, me acuerdo. Bueno, para lo cual, atendiendo al real equilibrio informativo, no suministra mayor información del contexto de la nota periodística, pues en realidad es que íbamos a hacer una entrevista al aire con una persona que hizo la denuncia aquí, que se llama Ariel Ávila. Entonces, pues tampoco podíamos tener mayor información porque es que la nota la íbamos a desarrollar al aire. Sin embargo, dice que a pesar de la premura del tiempo, se envía respuesta oficial de la fuerza que daba a conocer al medio el marco normativo de la situación objeto de la noticia. No obstante, con extrañeza, se advierte que la misma no fue ponderada. Andrea, perdóneme, es que tal vez las luces del estudio no me dejan recordar bien. A ver. ¿Nosotros no mencionamos la respuesta que usted le dieron del ejército? Mire. La respuesta es claro que sí lo hicimos. De hecho, muchas veces cuando solicitamos una respuesta no leemos el comunicado completo porque a veces nos envían muchas páginas y pues también necesitamos un vocero para hacerle preguntas y poder confrontar esta información. En esta ocasión incluso yo le dije, permítame leer el comunicado completo. Lo leímos en su totalidad.
desde las 8 de la mañana nos comunicamos, así que no fue sobre el tiempo, sino con varias horas de anticipación a la emisión del programa. La denuncia además la hizo Ariel Ávila, nosotros presentamos unos audios y por supuesto que sí les dijimos cuál era el contexto, les dijimos lo que ocurrió. Vamos a presentar unos audios donde funcionarios de la Brigada 13 estarían solicitando el 10% para poder vender y contratar prendas de uso privativo del ejército con las insignias oficiales. Y les preguntamos por qué ese 10%, en qué se basaban. Y sí lo hicimos, ponderamos la respuesta del ejército, pero nos hubiera gustado tener a un vocero para poder desarrollar el tema. Pero leímos el comunicado en su totalidad. Así es. Dicho esto, a los señores de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, pues tal y como se los escribí en el correo a través del cual me hicieron llegar esta comunicación, nosotros no solamente recibimos, sino que leemos lo que ustedes nos envían. Es más, voy a retomar los últimos dos párrafos de este correo, los penúltimos párrafos, en donde hacen nuevamente la precisión sobre el caso y luego una mera reflexión. Sea la oportunidad nuevamente para aclarar que las prendas de uso privativo de las fuerzas militares son producidos por la institución. No obstante, algunos elementos como insignias y elementos de identificación pueden ser comercializados por los almacenes de prendas militares. Y el cobro a estos, la justificación no es otra que el pago por la utilización de la propiedad intelectual sobre las insignias y parches que son de titularidad del Ministerio de Defensa. La mencionada propiedad intelectual fue concedida por resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de administrar el registro de propiedad intelectual en Colombia. El respeto a los derechos de propiedad intelectual, en este caso del Ejército Nacional, expresada en sus marcas, ha implicado un esfuerzo intelectual por parte de los hombres y mujeres que conforman la institución. Señores de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, por eso a veces es más fácil poner un invitado, un vocero, alguien que explique las circunstancias, alguien que hubiera podido responder a nuestro invitado que hizo la denuncia, porque la denuncia Andrea la trajo de la mano de un denunciante que se llama Ariel Ávila. Y entonces haberle dicho a Ariel, no, es que usted está equivocado, esto se trata de el pago por la propiedad intelectual. Que por demás es un poco raro porque en la reunión no hablaban del tema de propiedad intelectual, sino que decían que tenían que cobrarle un 10% más a quienes llegaran a comprar esas tiendas. Pero yo cumplo mi compromiso. He leído la misiva que ustedes nos hacen llegar y la invitación es para que la próxima vez, en lugar de enviarnos cartas o decir que los ponemos a correr haciendo su trabajo, porque ustedes son la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, pues nos pongan un vocero. En este caso era de la Brigada 13 aquí en Bogotá, creo que no era tan difícil, que nos explicara el asunto. Y así, claro para ustedes, claro para nosotros, claro para todos, que eso es a lo que apostamos en este programa, que haya claridad y transparencia, porque así se construye una democracia. A todos ustedes, buenas tardes, un feliz fin de semana, aquí sigue la W.